Muy bien, día jueves, hemos vuelto un poco a la normalidad en cuanto a las visitas de las distintas federaciones y asociaciones. Nos tuvimos prácticamente durante todo el mes de enero cada día, pero ahora volvemos a nuestro día jueves tradicional y hoy para abrir y hablar justamente con el rugby, la federación, en este caso la Unión Cordobesa de Rugby, representada por su vicepresidente Félix Páez Molina. Molina. Félix, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Félix? Un placer, ¿eh? Bueno, un arranque fuerte del rugby para este 2017, Félix. La verdad que sí, la verdad que fue un comienzo bastante movido, poco común en nuestro deporte. Fue a raíz de un evento que hubo en Carlos Paz en mediados de febrero con el torneo de rugby sudamericano femenino. Femenino. Sí. Era una linda, muy linda experiencia para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en un deporte de hombres. Hoy el rugby femenino cada vez se está insertando más en nuestra actividad y nosotros lo vemos con muy buenos ojos, digamos. Claro. Claramente habla de una integración. Eso te iba a decir, ¿no? Ha tenido un crecimiento estos últimos años y reflejado en la Unión Cordobesa lo vemos también con el seleccionado de las chicas, que le ha ido muy bien en los últimos torneos nacionales. Ha crecido mucho el rugby femenino. Mucho, mucho, y a nivel mundial está creciendo mucho. De hecho, el trabajo fuerte de este evento del Seven Femenino lo organiza la Sudamérica Rugby conjuntamente con la Unión Cordobesa Rugby. Y bueno, y la Sudamérica está intentando darle más crecimiento a la actividad, porque a nivel mundial hoy ya es una actividad que está pegadito a lo que es el rugby masculino, digamos. Claro. Es fuerte. Claro. Están teniendo también más adeptos. Justamente estamos compartiendo mientras estamos charlando con Félix las imágenes de lo que fue este sudamericano en modalidad de Seven. Cada año hay más chicas que se empiezan a interesar por la actividad. Sí. Cada vez más y nosotros la verdad que nos llama mucho la atención y lo vemos con muy buenos ojos, insisto. La verdad que es una actividad que tiende a la integración. El rugby es un deporte que tiene que ver mucho con lo social. Y bueno, y es como que siempre le faltaba esta parte del rugby femenino. En todas las otras disciplinas está muy, muy trabajado la parte femenina. Nosotros era algo que nos debíamos y bueno, siempre hablamos que el rugby es el único deporte que integra a todos. Porque juega el alto, el gordo, el petizo, el flaco. Todas las características se pueden acomodar en el rugby. El masculino. Y bueno, había que darle la posibilidad al femenino. Y hoy está en Córdoba ya creciendo muchísimo. De hecho, es la Unión Cordobesa dentro de Argentina la que más ha crecido en los últimos años. Claro, hay una palabra que veo que utilizás de manera recurrente y es el hecho de llamar, que hayan cosas nuevas, distintas. ¿Forma parte el rugby adaptado de también, esto? Por supuesto, sí. Ahora es rugby en silla de ruedas, antes era quad rugby, digamos. Y tiene mucho de nuestro deporte, digamos. Más allá, y lo bueno es que no solamente juegan chicos que se han lesionado jugando el rugby, sino cualquier chico que se lesiona con un problema medular, digamos, puede insertarse en lo que es la actividad del rugby, digamos. Bueno, y justamente el año pasado, estas son las imágenes de cuando nos visitó la selección de los All Blacks, que era la selección de Nueva Zelanda de sordos, un evento que realmente llevó una gran cantidad de gente sábado. Creo que fue en la tablada, Félix, ¿no? Sí, tal cual, en el bosque. Esto también, ¿no? Es de esta... Es uno de los pocos deportes, Pablo, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que yo les decía, digamos, todo, a ver, insisto con que nosotros como actividades deportivas, pues el rugby, el fútbol, el vóley, el básquet, tenemos el compromiso con la sociedad de generar la apertura y que los jóvenes se puedan involucrar en nuestras actividades. Eso los aleja del consumo de drogas, de alcohol, de todo lo que son las adicciones que hoy nos están perdiendo muchos chicos, y nosotros tenemos la obligación de intentar insertarlos. Y bueno, no solamente con el que juega el rugby normalmente, sino a lo mejor el que hay que adaptarle para que pueda jugar los sordos, para que puedan jugar en una silla de ruedas. Y bueno, y eso es nuestro compromiso y nuestra obligación, e intentamos hacerlo permanentemente. Felicia, ¿y hay algún tipo de... lo llamo programa, pero programa o algún tipo de evento que la gente pueda probar el rugby a aquellas personas que tengan problemas de audición, sean sordos? Sí, correctamente. Hay eso en la Unión Cordobesa Rugby, se les puede informar directamente dónde es, pero además existen programas desde la Unión que vienen bajadas de la Unión Argentina Rugby que tienen que ver con esto de probar rugby, así se llama la actividad, probar rugby. Y bueno, y cuando vamos y hacemos esta actividad, a lo mejor en una plaza o en un pueblo, que se lo hace en toda la provincia, digamos, te llega cualquiera. Y te puede llegar un chico sordo, un chico, una mujer, un niño. Y bueno, y la actividad es justamente para eso, para involucrarlo, que entienda cómo funciona. Acá hay algo que yo no quiero dejar pasar, que es en este torneo femenino sudamericano,
¿Cómo se involucró el Ministerio de Equidad? Fue algo realmente llamativo para nosotros. Nosotros a ver, la verdad que siempre trabajamos con mucha pasión, pero de la forma que se involucró la Secretaría de Equidad, fue algo maravilloso para nosotros. Nos dio un empuje y una vuelta al evento que nos terminó siendo lo que fue, 2.500 personas, carpas para todas las chicas. Desde Alejandra Vigo para abajo, todas involucradas, Victoria, Marcela, todos trabajando en esto y participando el Estado también, porque esto no lo vamos a hacer solo desde una unión. Acá el Estado es clave y tuvimos muchísimo apoyo y la verdad que es importante destacarlo. Félix, también. Antes de cambiarte de tema, este evento abrió las puertas a nuevos eventos de rugby femenino o eventos de nivel internacional para Córdoba. Sí, por supuesto. Acá claramente el Estado, hoy el rugby en Argentina depende mucho del Estado, de los gobiernos que apoyen a este tipo de eventos porque son muy costosos, digamos. Claramente las uniones provinciales no lo pueden sostener y para la Unión Argentina de Rugby es muy costoso, necesitan del Estado. Y hoy el Estado, a principios de año, dio una muestra cabal de lo que es el trabajar mancomunadamente y hizo un aporte muy fuerte lo que fue este evento y con puertas abiertas hacia otras actividades. De hecho, el torneo de rugby femenino provincial se va a llamar Córdoba con Ellas, que es una campaña que tiene hoy el Ministerio de Equidad, digamos, para acercarse a la mujer, en la violencia de género, con todas esas cuestiones, digamos. Y bueno, hay una forma de colaborar con esto, insisto. Pasa, inclusive me había llegado, no sé si estoy en el dato correcto, de que inclusive en el rugby se tenía previsto empezar a implementar técnicas de judo o de diferentes artes marciales. Sí. Que, dicho sea de paso, también han tenido un incremento interesante con respecto a las mujeres. ¿Crees que esto se está dando en la mayoría de los deportes que por ahí uno históricamente los tenía como deportes varoniles? Mirá, ¿no? La verdad que desconozco las otras disciplinas. El rugby claramente está utilizando las otras disciplinas para buscar un crecimiento no solo en lo deportivo, sino para poder colaborar con el crecimiento y la educación de un joven, de un niño, digamos, que pueda darle a lo mejor un arte marcial. El arte marcial tiene mucho de concentración, de tener control sobre su Y las mismas técnicas de... Bueno, y después, en lo que yo me refiero a la parte de la persona, digamos. Y después la cuestión deportiva también, cómo caer, cómo poder tumbar un jugador. Y todo eso, bueno, vamos tratando de sacarlo. Félix, recién veíamos en pantalla, seguramente los chicos de producción lo van a volver a poner, el trabajo que se viene realizando con las divisiones inferiores de los seleccionados, ¿no? Los doitos en este caso. ¿Cómo es el trabajo que se está realizando y la apuesta para este 2017 también para nuestros seleccionados, ¿no? Ahí está. La Unión hace 4 años viene trabajando en un proceso de reestructuración de sus seleccionados, dándole permanencia en el tiempo a los cuerpos técnicos, digamos, que tengan un proceso de 2 o 3 años. Y además esto viene con un trabajo que se viene haciendo ya también hace 2 años que tiene que ver con el centro de formación de los juveniles, que Córdoba lo implementó hace 3 años y la UAR es el segundo año que ya lo hace. En esto comenzar a trabajar con los chicos a los 15 años para que lleguen al seleccionado 18 con mucho más destreza individuales que le permitan competir en un torneo como el seleccionado argentino, que es el que vamos a tener ahora, gracias a Dios, en nuestra provincia. Bien. Nos está premiando el timo, pero quiero preguntarte dos cosas. El Nacional de Clubes arranca la semana que viene, todos los torneos nacionales y luego el oficial, ¿no? Sí, todos los torneos nacionales, tanto los torneos de clubes como el interior y la integración, que se juega con la integración, se juega con Catamarca y La Rioja, comienzan el 11 de marzo. Sí. Y se van a extender hasta medio de abril y el 29 de abril comienza el torneo local, que tiene que es hasta el 26 de agosto. Y es lo que es el torneo de la Copa Córdoba. Y estamos a punto de cerrar un torneo muy lindo que para nosotros va a ser muy importante, que es el de la región del litoral, donde va a participar la Unión de Rosario, la Unión de Santa Fe y la Unión de Entre Ríos, que sería un torneo de región centro, y que eso le va a dar muchas más posibilidades a nuestros jugadores de competir con otras uniones que por ahí enriquece, ¿no? Qué bueno. Claro que sí. Félix, agradecerte, me quedo preguntarte por los Pumas, si los podemos llegar a tener en Córdoba, pero seguramente lo dejaremos para el próximo. La idea es que en 2018 esté. Bueno. El 2017 no, pero el 2018 que esté. Qué bueno. Félix, muchas gracias por la visita. Gracias, mucha suerte para estar en la Federación, la Unión Cordobesa de Rugby, que nos visitaba aquí en Mundo D. Nosotros vamos a la pausa y enseguida volvemos.